Hola, bienvenidos a un nuevo programa de LISEL TV, el programa del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Que en la República Argentina el año 2019 fue electoral no es un dato novedoso. Lo novedoso vinieron con los resultados, pero ¿realmente fue una novedad? Para responder esta pregunta y otras, hoy nos visita el doctor Martín D'Alessandro. Vamos a saludarlo y mientras tanto lo presentamos. Martín D'Alessandro es licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Ciencias Políticas en la UBA, se ha desempeñado también como profesor de grado y posgrado en la Universidad de San Andrés, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Nacional de San Martín. Es investigador del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de interés son la representación política, los partidos políticos, el liderazgo político y las campañas electorales. Actualmente se desempeña también como director de la revista de ciencia política Postdata y es actual presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Bienvenido, Martín, muchas gracias por Al visitarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Por favor. Tenemos en pantalla dos preguntas del proyecto de investigación que realizaron desde el Observatorio Social Pulsar UBA. Nos interesa saber tu opinión, así que te trasladamos las preguntas. ¿Cómo influye la palabra de los candidatos en la opinión pública? ¿Y sirven los debates para elevar la información de la ciudadanía? Bueno, prácticamente todos los hechos políticos son palabras, ¿no? Por lo tanto, en épocas electorales, que es cuando la política en los regímenes democráticos se manifiesta mucho más abiertamente y concita mucho más la atención de los ciudadanos, la palabra resulta un elemento fundamental, esencial al propio ejercicio de la democracia como régimen. Por eso es que los medios, los periodistas, están muy atentos a cada cosita, cada palabra, cada gesto, cada detalle de los candidatos. Porque efectivamente las campañas electorales, a mí me gusta decir, son el momento más democrático de las democracias, ¿no? Porque es el momento en el que los que tienen el poder, los políticos, aceptan someterse a la elección, ¿no?, al escrutinio del demos, que son los que verdaderamente detentan el poder. Entonces, los ciudadanos tenemos que aprovechar mucho esos momentos para escarbar y escudriñar bien en cada cosita que dicen, en definitiva, los poderosos, ¿no?, que son los que tienen el acceso al gobierno y los que tienen el poder del Estado. Entonces, para mí es muy importante que la ciudadanía esté atenta, la ciudadanía, digo, en términos de la pregunta, la conformación de la opinión pública, que durante mucho tiempo se va formando una opinión de los candidatos. No es que nosotros tenemos una opinión de Alberto Fernández o de Macri por lo que dijeron ayer, sino por lo que vienen diciendo en todos los años que... Sí, es una construcción. Es una construcción que lleva mucho tiempo una imagen pública, pero insisto con esta idea, en los periodos electorales eso sale a la superficie y debe ser evaluado por la ciudadanía con mucho más detalle.
En ese contexto, el momento de los debates se convierte un poco en la frutilla del postre de la palabra de los candidatos, ¿no? Es el momento de la escenificación más patente y más palpable, en el que los candidatos tienen que decir lo que supuestamente tienen pensado hacer si ganan. El problema es que, por el formato de los debates y por las estrategias discursivas de los equipos de campaña, esto no siempre ocurre. Entonces aparecen las críticas a los debates que nosotros vimos en la discusión pública, críticas a los debates presidenciales que tuvimos este año, pero esas críticas son más o menos las mismas críticas que reciben los debates en todo el mundo. Esto es. Bueno, el problema es que los debates no son verdaderos debates, ¿no? Esa es la crítica número uno, en el sentido que los candidatos no conversan entre sí. Los candidatos están siempre sujetos a su estrategia discursiva, entonces pareciera ser que si son seis candidatos, hay seis monólogos, en el que cada candidato se dirige exclusivamente al segmento del electorado que tiene estudiado que tiene que dirigir. Claro, es algo muy estructurado. Es algo muy estructurado. Y, bueno, la idea original de los debates es que pueda haber justamente un intercambio de ideas y que la ciudadanía pueda evaluar en ese intercambio cuáles son las ideas del candidato. Porque para ir y repetir el libreto que ya vimos en los spots, en las comunicaciones de las redes sociales, en cada programa de televisión, ¿a qué van los candidatos? Bueno, eso ya lo conocemos. Claro, no se genera nada nuevo. No se genera nada nuevo. Entonces, esa es una crítica importante que tienen los debates. Y la otra crítica es siempre la de la rigidez del formato, ¿no? Es decir, bueno, a usted le toca hablar un minuto o un minuto y medio sobre qué piensa hacer con la economía de este país, o con la educación, o con la seguridad. Bueno, es imposible que, sobre todo en países como los nuestros, que tienen problemas tan importantes, pero en cualquier país es imposible que alguien que aspira a ser el presidente de un país o el primer ministro en los países de Europa, por ejemplo, puedan condensar en un minuto todos los planes que tienen para llevar adelante o las políticas que tienen planificadas en cada uno de estos temas. Entonces siempre la ciudadanía se queda con gusto a poco, se dice a veces, ¿no? Bueno, yo esperaba que estas personas intercambiaran entre sí, no lo hacen. Yo esperaba que estas personas me dieran algunos detalles sobre cuáles son los planes que tienen para llevar adelante y no lo hacen. Entonces, ¿para qué sirve el debate? Bueno, mi opinión personal es que, a pesar de esas críticas que son válidas, sin embargo, los debates sirven porque ponen en escena por lo pronto, la atención pública sobre lo que los candidatos piensan hacer. En la mayoría de los países del mundo, la gran mayoría de los ciudadanos no está pendiente ni de lo que ocurre en la política, ni de lo que ocurre ni siquiera en las campañas políticas. Pero el debate, que es como una especie de show, que además está pensado para la lógica de la televisión, ¿no? Porque si fuera en un teatro donde no se transmite nada por televisión, tendría un formato y unas lógicas y los candidatos se comportarían de manera diferente. El debate está pensado a propósito como un show de televisión para que atraiga la atención de los televidentes, que tienen que competir con Susana Jiménez u otras cosas que puedan llegar a ser más interesantes. Y esa significación tiene un valor importante de atención de la ciudadanía, y aunque más no sean esas pastillitas breves de sus planes que los candidatos manifiestan allí, la ciudadanía, al menos la menos informada, pueda tener unas nociones básicas acerca de qué podría pasar si gana uno u otro. Sí, te entiendo perfecto. Martín, por lo general hablamos de la imagen como si fuera algo que nos define. Muchos políticos ponen todo su capital en eso, hacen lo imposible para parecer eternamente jóvenes y hasta evitan decir lo que realmente piensan y sienten. Quizás podemos decir que Carlos Menem fue el ícono en la construcción de la imagen personal, pero mi pregunta es, ¿qué tanto realmente influye la imagen
de un político en la elección que tiene el electorado? Influye muchísimo. Lamentablemente, podríamos decir, para los que estamos muy interesados, no tanto en la imagen que podríamos asociar con lo superficial, ¿no? con la imagen, digamos, estética, que es lo que vos sí. estabas haciendo referencia, en desmedro de, y esto es lo grave desde mi punto de vista, cuando esa construcción de imagen va en desmedro del contenido de lo que se hace desde el poder o de lo que se pretende hacer desde la acción política. Es muy cierto lo que vos decís. Menem fue un gran precursor en ofrecer un tipo de construcción política que no está tan asociado a lo que Menem decía, ¿no? En la fortaleza política de Menem, que quizás haya sido el político y el presidente más poderoso de todo el siglo XX de la Argentina, él tenía una forma de construcción política muy basada sobre la imagen, a tal punto que muchas veces no importaba tanto lo que él decía, ¿no? Sino una forma de enunciación, ¿no? Y una representación de su imagen, ¿no? De lo que él representaba. Bueno, un político de una provincia pobre del norte que se enfrenta con la provincia de Buenos Aires y gana una interna y después logra la presidencia y toda esa idea que se llamaba en aquella época de la pizza con champán, es decir, de la falta de glamour, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, por decirlo de alguna forma. Él encarnaba todo eso y el contenido de su discurso, cómo articulaba las ideas, eso estaba en un segundo plano, ¿no? De alguna forma, otros políticos han tratado de imitarlo a él. Es decir, la puesta en escena se convierte en algo políticamente más relevante en la comunicación, ¿no? y en esa acumulación de poder personal que el encadenamiento lógico, el contenido, la coherencia entre los principios que se enuncian y el contenido de las políticas, si efectivamente van en la misma dirección de lo que ideológicamente se enuncia, eso se ha perdido un poco. Y la era de la imagen, por supuesto la televisión, el cable y a lo que se suma la inmediatez del tweet o de las redes sociales, yo creo que han sido en gran parte perjudiciales para esta dimensión más mediata, más pensada, más abstracta que también tiene la política. Y entonces, bueno, ese es un problema al que hay que estar atentos. Martín, los resultados en Capital Federal fueron menos sorpresivos. ¿Vos considerás que las marchas del Sí se puede se pueden considerar un indicador de lo que pasaba en esa jurisdicción? Y un poco en relación a esto, ¿cuál es tu lectura del uso de las plazas públicas que parece volver a instalarse? Bueno, los resultados fueron muy imprevistos los de las PASO a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, una primera reflexión que ofrezco es, ¿cómo puede ser que en un país entero nadie pueda prever un resultado electoral? Al menos todos sabíamos que Fernández tenía muchas más chances de ganar, pero fue sorpresiva la impresionante distancia que le sacó a Macri, ¿no? Entonces, bueno, ni los encuestadores, es todo un problema de las encuestas, pero nadie está previendo las cosas que pueden suceder en la Argentina, ¿no es cierto? Ni los medios tenían mucha idea de que esto podía pasar, ni los propios políticos, ni ellos mismos, Fernández diciendo, bueno, esto nos sorprendió a todos, Macri desorientado al día siguiente, ¿no? En esa fatídica conferencia de prensa, pero tampoco los empresarios, es decir,
La gente que tiene que tomar decisiones importantes en este país, ¿con qué previsión lo hacen? Sí, ¿cómo se maneja? ¿Qué información? ¿Cómo se maneja la élite dirigente de este país? Eso es una nota de preocupación. En segundo lugar, tu pregunta incluía lo de las marchas, ¿no? La movilización y la ocupación de las plazas. A mí eso me parece siempre saludable, ¿no? Es como una manifestación directa de la voluntad popular. No me parece que haya ahí nada censurable. Sí, desde el punto de vista político fue sorpresivo que fuera el propio Macri y Cambiemos quienes fomentaran esas marchas, si se puede. No tanto por la UCR, que desde hace 130 años es un partido popular y ha utilizado la movilización en las calles cientos de veces en el último siglo en la Argentina. Pero, en cambio, el PRO tiene un origen y un estilo muy diferente de hacer política. Ellos, creo yo, venían teniendo un diagnóstico según el cual esa forma más tradicional de hacer política, que es la manifestación en la calle, era algo totalmente perimido y que un poco el triunfo de Macri y el propio estilo de Macri en la presidencia era la evidencia de una instancia superadora de esa vieja política, y que en cambio el nuevo acento había que ponerlo en las redes y todo lo que ha utilizado. Sí, otros espacios. Otros espacios, y que ha utilizado con mucho provecho, ¿no? La cosmovisión de la política y de lo público que, interpreto yo, tenían y tienen el ex presidente Macri, su cerebro político Marcos Peña y su, digamos, el jefe de sus campañas y probablemente su asesor en temas electorales estrella Jaime Durán Barba, tienen una concepción muy, digamos, posmoderna de o una interpretación que va en esa dirección de los cambios de la política vinculado a lo que vos mencionabas antes, ¿no? La importancia de la imagen y no tanto del territorio, por ponerlo, ¿no? De una manera rápida. Por lo tanto, sí fue sorprendente que fuera el propio gobierno y el propio Macri el que convocara y se pusieran al frente de eso, con muy buen resultado, lo cual puede llevarnos a pensar a nosotros que los elementos de la política tradicional, la movilización, la gente en la calle como una forma de expresión de lo que es y de lo que quiere y de lo que la propia ciudadanía también necesita expresar, sigue siendo un canal todavía válido. Hay otros canales por los cuales la ciudadanía también aprovecha y canaliza la necesidad de expresarse, que son las redes sociales. Pero las redes sociales tienen, ¿no?, este peligro de, bueno, el anonimato y en algún punto sacan la necesidad de agresión, las pulsiones agresivas que de alguna forma todos llevamos dentro. Pero las redes sociales se prestan mucho para los insultos y para las descalificaciones. Y quizás en algún punto sea peor el remedio que la enfermedad, porque si la expresión de las opiniones de la ciudadanía se van a dar en medio de insultos, de operaciones y trolls, y todo el mundo termina más crispado que antes, bueno, entonces, claro, mejor que cada uno sigamos mirando la tele de aire, ¿no es cierto? Sí, el uso de las plazas públicas con el PRO tiene una resignificación simbólica. Tiene una resignificación simbólica y yo creo que, bueno, ha cambiado un poco la forma en la que el propio Cambiemos o Juntos por el Cambio pueda pensar su propio rol como oposición. Ahora que hay que hacer un ejercicio ahí, ¿no? No es fácil para los partidos, para los dirigentes o para los presidentes volver allá, no volver a su casa y empezar a ganarse la confianza de nuevo, perder el poder. Así que ese ejercicio tendrán que hacerlo. Vamos a ver si lo hacen recurriendo a su histórico, digamos, inclinación
por las redes o si van a volver al territorio. Al territorio. La inestabilidad política pospaso determinó también la inestabilidad económica. Sí, van de la mano, van de la mano. ¿Por qué? Porque la política en general, y yo creo la democracia en particular, necesita de certidumbres, ¿no? Los actores económicos, las familias, nosotros como votantes, necesitamos certidumbre, algún tipo de previsión de qué es lo que puede pasar. La democracia es, por definición, un sistema que se basa sobre la incertidumbre. Y ese es quizás su mayor atractivo, el no saber quién va a ganar, ¿no? No sé, las monarquías se basan sobre el principio exactamente contrario, que es, bueno, sabemos quién va a gobernar, el rey hasta que se muera. Y cuando se muera el rey, sabemos perfectamente, porque va a asumir el hijo del rey, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un sistema que da mucha previsibilidad y certidumbre. La democracia, en cambio, es, bueno, hay que votar cada 2 años o cada 4 años. ¿Quién va a ganar? No sabemos. Eso nos da miedo si nosotros somos empresarios importantes o no tan importantes, que tenemos que arriesgar nuestra plata en un emprendimiento productivo o financiero o el que sea. Bueno, vamos a tener mucha más previsión, vamos a ser más cautos, porque a nadie le gusta regalar la plata que tiene, ¿no? Entonces, cuando hay más incertidumbre en la política, eso inevitablemente lleva a que haya incertidumbre en la economía. Entonces, la gente que tiene que invertir, que son los que hacen mover la rueda de la economía, dicen, bueno, yo no sé lo que va a hacer Fernández, yo no sé lo que va a hacer Cristina. Entonces, por las dudas, me la guardo la plata en el colchón. Sí, por las dudas y se paraliza un poco. Claro, ahora. Entonces ese por las dudas, ¿no? Esa incertidumbre se agrega a la incertidumbre que nos encanta de la democracia, pero puede generar estos momentos de crisis que son complicados, son complicados. Entonces siempre se espera que se den señales a los mercados o se den señales a los empresarios. ¿Por qué? Bueno, porque son los que tienen que invertir. Esos son actores estratégicos en la vida política y económica de un país. Pero también hay que dar certidumbres a los ciudadanos de a pie, ¿no? A nosotros, sí, digamos, que también tenemos que hacer nuestras previsiones. ¿A qué colegio vamos a mandar a nuestros hijos? ¿O nos vamos a meter en una prepaga o no? ¿Vamos a ir a un colegio privado o no? ¿Vamos a meternos en un plan para comprar un auto o no? O sea, cosas chiquitas de la clase cotidianas. Media, cotidianas, que también dependen de las señales de certidumbre que dan los gobernantes. Entonces, la incertidumbre afecta negativamente a todos. Por eso es importante que los gobernantes y los políticos en general, pero sobre todo a los que les toca estar en el gobierno, den señales de certidumbre. Señales de certidumbre también es, bueno, acordar con la oposición, ¿no? Es cosas que lleven tranquilidad en momentos en los que hay intranquilidad económica, en las casas, en los mercados. Sí. Martín, cuando Cristina Fernández anunció el candidato a presidente de la fórmula que la llevaba a ella como vice, las redes produjeron una avalancha de archivos. Lo mismo pasó cuando Mauricio Macri anunció su candidato a vice, y esto vale para Massa y tantos otros. ¿Te parece que Borocotó inauguró la flexibilidad de la política o que los políticos inauguraron la flexibilidad de la política? Pero, si te parece, lo dejamos para después del corte. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos.
Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Martín, te estaba consultando antes del corte si Borocotó inauguró la flexibilidad de los políticos o los políticos la flexibilidad de la política. La política viene siendo en todo el mundo mucho más flexible que hace 20 o 30 años atrás. Los partidos políticos ya no tienen el mismo arraigo ni significan lo mismo que hace 30 años atrás. Por lo tanto, lo que vemos es mayor flexibilidad. Políticos que fundan partidos nuevos, se van de sus partidos viejos o se van a otros partidos viejos. En Brasil esto es muy común, pero también en otros países. Y en la Argentina esto también pasa. El caso de Borocotó fue un poco un extremo, ¿no es cierto? Que gana la banca por el PRO y después se pasa, antes de asumir, al kirchnerismo. Incluso ahí hay un problema legal que es... hubo, por supuesto, denuncias, pero la Cámara Electoral de la Argentina falló diciendo que las bancas son de los candidatos y no de los partidos. Cosa que no ocurre en el Senado, porque en la Constitución dice que las bancas son de los partidos, para el caso del Senado. Pero no agrega esa palabra en el caso de los diputados. Aún así, hay otra cosa que es importante, creo yo, tener en cuenta, que es que... la política argentina se está convirtiendo más que... se está transformando desde una política de partidos, como teníamos, por ejemplo, en los años 80, el PJ y la UCR, ¿no? Hasta mediados de los 90, más o menos, hacia una política de coaliciones, ¿no? Entonces, en el caso de Cambiemos, esto es mucho más claro, ¿no es cierto? Tenía que incorporar un elemento nuevo en la coalición, parte del peronismo, que es lo que se le venía reclamando al presidente Macri, que ampliara sus bases de sustentación. Bueno, el atajo que se encontró fue la figura de Pichetto, como dice, que le dio incluso mucho vigor a la fórmula y es un personaje potente y conocido del peronismo. En el caso de Alberto y Cristina, no es estrictamente una coalición, porque no son dos líderes o representantes de partidos diferentes, sino que ahí lo que jugó, me parece, es la necesidad o la advertencia de Cristina, que siendo la política más importante de la Argentina, también tiene una imagen negativa muy alta y ella sola no podía ganar la presidencia. Entonces, nombra como candidato presidente Alberto a través ella misma de un tuit. Entonces, lógicamente, esto revolucionó mucho a toda la política argentina, porque, bueno, yo no conozco ningún otro caso en la historia mundial en el que un candidato avise, nomine o designe al candidato a presidente, ¿no? Pero evidentemente fue una jugada de ajedrez maestra porque dio muchos buenos resultados, ganando ampliamente la elección.
Habrá que ver ahora cómo se desarrolla esta relación entre el presidente y una vicepresidenta que es la dueña de los votos y la depositaria del poder real. Es un experimento nunca visto en la historia argentina por lo pronto. Si eso lleva a mayor flexibilidad o no, todavía no lo sabemos. Pero la flexibilidad puede ser un elemento muy positivo para la política, porque si es demasiado rígida, puede haber crisis más rápido. La flexibilidad permite manejar las crisis de una manera, digamos, menos trágica. Martín, ¿qué metáfora usarías para simbolizar la historia más reciente de los vicepresidentes argentinos? Bueno, la de la cautela, quizás, ¿no? Si uno mira la historia argentina, la relación entre el presidente y el vicepresidente no fue siempre la mejor. Hay como solo el 30% más o menos de los vicepresidentes terminó su mandato en tiempo y forma. Y en los casos en los que el vicepresidente tuvo que reemplazar al presidente, se advirtió que no había mucha afinidad ideológica entre los dos, porque los vicepresidentes que asumieron implementaron políticas diferentes que sus presidentes. Entonces, ahí tenemos, desde el punto de vista institucional, una relación compleja y problemática, porque el vicepresidente, bueno, es un poder de reserva y de excepción, ¿no? Alguien dijo, el vicepresidente no es nada, pero puede llegar a hacerlo todo, ¿no? De reserva, porque si le pasa algo al presidente, de excepción cuando tiene que desempatar en el Senado, es un rol muy marginal, pero está siempre ahí a la expectativa. En este caso, con la figura de Cristina Kirchner, es mucho más que eso, ¿no? Entonces, bueno, el kirchnerismo también tuvo una relación particular con sus vicepresidentes, ¿no? Tuvo muchos problemas con su primer vicepresidente, Daniel Scioli, mucha confrontación con su primer vicepresidente, Daniel Scioli. Ni hablar con su segundo vicepresidente, Julio Cobos, ¿no? Y con Vudú también, a pesar de que Vudú no venía a complementar nada, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, en el caso de Néstor Kirchner y Scioli había un complemento, ¿no? Porque, bueno, Kirchner era de Santa Cruz y Daniel Scioli era, digamos, de Capital primero y de Provincia de Buenos Aires después, ¿no? Era un tipo más ligado al kirchnerismo, compensaba un poco a Kirchner. En el caso de Cobos, ni hablar, es un radical que venía a mostrar una imagen de una ampliación del kirchnerismo, ¿no es cierto? Entonces también complementaba. Vudú no complementaba, pero ya a los pocos meses de asumir hubo unos problemas importantes. ¿Se acuerdan que Cristina había dicho los chetos de Puerto Madero? Ya habían empezado los... Empezaron unas fricciones muy importantes con Vudú. Entonces, bueno, ¿qué pasará ahora, ¿no? Con el kirchnerismo nuevamente en el poder, con el vicepresidente. ¿Se le exigirá a Cristina lo mismo que se le exigía a Cobos? Seguramente que no, pero todavía no sabemos cómo va a ser esa relación. Es muy interesante ver cómo se vaya desarrollando eso. Martín, escuché tu hipótesis según la cual la grieta está menos en los ciudadanos que en la clase política. ¿Cuáles son los supuestos que subyacen a esta hipótesis? Bueno, los supuestos es que, o el supuesto principal, es que la clase política no es solamente un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, sino que la clase política ejerce un liderazgo sobre la sociedad, ¿no? Y ahí, bueno, es una discusión incluso entre especialistas, ¿no? Pero mi posición es que es una vidriera y lo que se impulsa desde el poder ejerce un liderazgo
que tiende a ser seguido por la ciudadanía. No es algo que esté mal, sino que es como que creo que yo funciona. No me parece que los liderazgos fuertes políticos se produzcan solamente a partir de las lecturas de las encuestas, ¿no? No creo que personajes potentes políticamente como Cristina Kirchner, por ejemplo, digan lo que la mayoría de las encuestas esperan que ella diga. Ella, como todo líder político, ejerce un liderazgo, marca una visión y genera que mucha gente la siga, ¿no? Sus partidos, los otros líderes, la ciudadanía. Entonces, si la clase política diera señales claras de que está dispuesta a superar la grieta, yo creo que eso podría ser seguido, en primer lugar, bien recibido, y en segundo lugar, ser seguido por gran parte de la población. El discurso de asunción de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa no fue un discurso que fuera en la dirección de la grieta, más bien me pareció que fue, no digo todo lo contrario, pero bastante lo contrario, ¿no? Fue un discurso muy conciliador. Y lo mismo algunos gestos que tuvo Fernández, por ejemplo, en la misa en Luján el día anterior, de sus gestos cordiales con Macri y de Macri con él. Yo creo que eso fue bien tomado. Y si se siguiera en esa dirección, las navidades y los cumpleaños familiares también podrían ser un poco más distendidos de lo que son ahora. Hay que ver si Alberto Fernández, que tiene hoy el lugar central, quiere andar ese camino de la distensión. Hay que ver si puede andar ese camino de la distensión. Yo creo que sería positivo, pero bueno, a veces no todo depende de la voluntad de un gobernante, sino también del contexto y de sus circunstancias, ¿no? Pero para resumir, creo que las señales y las acciones y los ejemplos de los dirigentes y sobre todo los gobernantes son fundamentales. En los resultados de las elecciones generales, ¿qué papel tuvieron los ciudadanos que no están de un lado de la grieta ni del otro de la grieta? ¿Y qué lugar les toca a partir de diciembre de 2019? Bueno, yo creo que tuvieron desde el punto de vista electoral, tuvieron un papel importante. ¿Por qué? Porque es difícil pensar que el 50% o el 48% que sacó Fernández son todos ultra kirchneristas. Ya sabíamos que no es así por datos de encuesta, que digamos lo que en el debate público y en los encuestadores ellos llaman el kirchnerismo duro, ¿no? Es aproximadamente un 25% de la población, ¿no? Pero bueno, el kirchnerismo sacó el doble. Bueno, ahí hay un 25% de personas que sin ser kirchneristas duros, que en otras elecciones votaron a otras vertientes del peronismo, por ejemplo a Massa, o incluso hemos conocido también casos de personas que votaron a Macri, por ejemplo, cuando sacó porcentajes altos también, orientan su voto, bueno, por un montón de razones, pero la más importante de esas razones es la economía. Y una gran cantidad de argentinos en esta elección no es que se convirtieron al kirchnerismo duro, sino que eligieron castigar a Macri por los malos resultados económicos. Y bueno, eso no es... Si yo soy un votante que puedo votar a Fernández para castigar a Macri, o puedo votar a Macri para castigar a Argentina, no estoy en la grieta, ¿no? Tengo la flexibilidad suficiente para ir de un lado a otro. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, no necesariamente es una cosa o la otra, pero es un elemento de flexibilidad, ¿no? Del sistema del que hablábamos antes.
Así que creo que desde ese punto de vista jugó los que no están en la grieta un papel importante en las elecciones. Martín, en el Congreso Nacional de Ciencia Política que tuvo lugar en julio de este año, uno de los politólogos participantes dijo que las democracias en América Latina están fatigadas. ¿Los recientes y públicos acontecimientos en la región te parece que convalidan esto? Sí, sin dudas. El profesor que escribió también sobre ese concepto es un profesor español muy conocido, se llama Manuel Alcántara, y él hace referencia a que las democracias no están consiguiendo dar resultados concretos que puedan ser valorados de esa forma por la ciudadanía y por los representados en última instancia. Por lo tanto, lo que vemos es que las opiniones y las demandas, ¿no?, las cosas que la ciudadanía quiere y exige a sus gobernantes, van por carriles alternativos, ¿no? Se fatigan de las elecciones, los discursos, las votaciones en el Congreso y toman otros atajos, ¿no?, como por ejemplo la movilización espontánea, las protestas violentas, ¿no? Y esto muestra para este profesor que la democracia en el funcionamiento sistémico que tiene previsto está fatigado, está cansado. Entonces, sí, los acontecimientos muestran eso, sobre todo para los casos de América Latina, que siguen siendo sociedades muy desiguales, sociedades con mucha pobreza, que siguen sin poder desarrollarse, que desaprovechan las oportunidades que tienen. Por lo tanto, es esperable que la ciudadanía esté más enojada con sus gobernantes, con sus dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que los politólogos lo venimos trabajando y estudiando desde hace muchos años, y hay mucho ya conocimiento acumulado sobre cuáles son los peligros que esta fatiga, ¿no?, este evitar los canales tradicionales de la democracia puede acarrear, cuáles son algunas de las soluciones posibles. De manera que es un tema importante del que los politólogos nos venimos ocupando. Ojalá pueda encontrarse alguna solución, porque la democracia sigue siendo el menos malo de todas las formas de gobierno posibles, y las alternativas que han existido en la humanidad hasta ahora han sido siempre mucho peores. Martín, permitime tomar un breve atajo en la entrevista y en relación a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, señalar la obviedad de que son pocos los politólogos que llegan a ocupar los cargos de mayor decisión ejecutiva. ¿Cómo interpretás vos este hecho? Lo interpreto como que la ciencia política está en un, como enseñanza, como carrera universitaria y como disciplina científica, está en un momento de mucho auge y expansión. Se ha multiplicado muchísimo en los últimos 20 años la cantidad de nuestros graduados y, por lo tanto, también la inserción profesional de nuestros graduados. Y como hay una afinidad lógica entre los que estudiamos la política y aquellos que dan el paso a involucrarse en el terreno de la política, hay una afinidad electiva muy, muy evidente. También tenemos muchos graduados y colegas que han desarrollado carreras muy exitosas en la política, lo cual para todo nuestro colectivo profesional es muy bueno, porque nos pone más en la vidriera todavía. El caso de María Eugenia Vidal es uno, claramente muy notorio, pero también otros gobernadores, por ejemplo, Alfredo Cornejo también es un colega nuestro. Hemos tenido a Gabriela Michetti como vicepresidenta, es también una colega. Tenemos ya tres jefes de gabinete, Juan Manuel Valmedina, Marcos Peña y ahora Santiago Cafiero, son colegas nuestros también. Además de una cantidad importante de diputados, senadores y de políticos importantes en las segundas líneas del Estado. De manera que yo creo que esto es algo que probablemente, a medida que sigamos creciendo como disciplina, se siga agrandando, y ojalá les vaya bien a todos.
Martín, el territorio bonaerense es tradicionalmente un territorio peronista. Lo voy a consultar en términos informáticos. Que María Eugenia Vidal ganara la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿fue un error del sistema? No fue un error del sistema. A pesar de ser un distrito con muchísima tradición e identidad peronista, la provincia de Buenos Aires es, sin embargo, un distrito con mucha competencia, ¿no? Con mucha competencia política, de mucha centralidad en el sistema político argentino. Por lo tanto, es esperable que en un distrito vital y disputado, ¿no? Y muy vivo, ¿no? Pueda producirse una alternancia, ¿no? Sobre todo cuando el peronismo presenta un candidato que no era muy atractivo y el no peronismo, por decirlo así, presenta una candidata muy atractiva, como era en ese momento María Eugenia Vidal cuando ganó. Distinto sería el caso de, por ejemplo, provincias en las que, al menos desde 1983, nunca ganó un no peronista, ¿no? Todavía tenemos provincias donde nunca hubo una alternancia en el poder y hay gobernadores que ganan con el 70% de los votos. Entonces son esas provincias en las que uno tiene un poco derecho a sospechar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo está funcionando la democracia donde nunca un opositor puede ganar? No sé, donde el oficialismo gana con el 70% de los votos, ¿no estará ahí un poco la cancha inclinada y ser opositor es muy difícil? Entonces ahí sí hay como toda una serie de dispositivos que llevan muy directamente a la victoria del opositor. En la provincia de Buenos Aires está visto que esto no es así y que también, incluso en los distritos del conurbano, en los partidos, ¿no?, del conurbano, en las secciones del conurbano tradicionalmente peronistas, también el no peronismo puede hacer muy buena elección. Y queda para otro programa discutir, que yo creo que la intención del PRO y de Cambiemos en 2015 era disputar el voto peronista duro, incluso de la tercera sección electoral. Después pasaron cosas para citar al presidente y ese proyecto se vio lastimado. Pero es para el sistema bueno que haya distintos partidos que se disputen los mismos electores. Porque para convencerlos les tienen que ofrecer mejores propuestas. De manera que me parece que el triunfo de María Eugenia Vidal fue una señal de la virtud del sistema, ¿no?, más que una falla del sistema peronista. Martín, para ir terminando, te cuento, cuando nuestro invitado o invitada es docente investigador, le pedimos que anticipe a quienes están tomando la decisión de estudiar algo de lo que se encontrarán en la carrera de grado. Así que quiero consultarte, ¿qué te encontraste vos? ¿Y qué pueden encontrar ellos? Yo me encontré con una carrera que no solamente me abrió una cantidad de ventanas conceptuales para pensar el mundo que me rodea, sino que además me dio una profesión que me apasiona y se convirtió no solamente en mi trabajo, sino en mi propia identidad. Y para los que piensan como una posibilidad estudiar ciencia política, les diría que si les interesa entender lo que pasa, ¿no?, porque la carrera de ciencia política en cualquiera de las 50 universidades de la Argentina en las que se enseña, no de ninguna manera enseña una posición política, sino que enseña una forma sofisticada de entender lo que pasa en la política, ¿no? Y eso, si uno tiene esa curiosidad de antemano, resulta algo fascinante, ¿no? Es como que alguien que
le interesa el mundo de los microbios, le regalaras un microscopio. Claro. Y los puede ver, ¿no? En su forma, en su tamaño y en su comportamiento con un microscopio. Nosotros, los politólogos, hacemos eso con la política. La ponemos en un microscopio y la analizamos con mucha observación y con mucha teoría para tratar de entender. Después nos puede gustar lo que hacen algunos actores de la política, más o menos. Pero nuestro objetivo principal es tratar de entender. Y eso abre una cantidad de recursos intelectuales y laborales también muy interesantes y cada vez son más. Así que lo recomendaría fervientemente a los que tienen esa inquietud. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Realmente tu participación es de mucha ayuda para pensarnos en nuestro contexto actual. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Bueno, los despedimos de este programa. Les recuerdo que lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y que nos pueden encontrar en las redes sociales. Hasta la próxima.